Inventario 16BE81623, corresponde a un vehículo Chevrolet Sonic modelo 2012, color azul. Presenta daño en la parte frontal del lado izquierdo, daño en la suspensión delantera derecha. La suspensión se encuentra totalmente recorrida, su rin y su llanta se encuentran dañados. En un momento pasamos a detalle. Su fase delantera del lado izquierdo se encuentra rota, la rejilla también se encuentra dañada, la parrilla inferior la alcanzamos a ver rota de la parte central, el emblema rayado, su parrilla superior en buenas condiciones, cuenta con su faro derecho en buenas condiciones, su rejilla y el faro de niebla del lado derecho, su cofre se encuentra abollado, del lado izquierdo se encuentra descuadrado. Pasamos a la parte del motor. El motor aparentemente completo, su marco radiador de la parte superior se encuentra doblado, alcanzamos a ver dañado, radiador y condensador aparentemente en buenas condiciones, su depósito de anticongelante se encuentra prensado, posiblemente dañado, la batería dañada, cuenta con su computadora, su caja de fusibles se encuentra rota, alcanzamos a ver la tolva y su motoventilador en buenas condiciones, cuenta con aceite de motor, el nivel no es el correcto, el aceite se encuentra sucio, lo alcanzamos a ver quemado, cuenta con su portafiltro de aire. Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines de aluminio, su depósito de parabrisas se encuentra roto, la tolva interior de la salpicadera y su larguero se encuentran doblados. Nos alcanzamos a ver dañado, su salpicadera izquierda totalmente dañada, daño en la suspensión delantera izquierda. Alcanzamos a ver la suspensión, se encuentra recorrida, su rin tallado y doblado, la llanta la alcanzamos a ver dañada, componentes de la suspensión, su flecha de tracción se encuentra suelta, el brazo control se encuentra doblado, el amortiguador ligeramente doblado. La salpicadera, como se mencionaba, totalmente dañada. El parabrisas no se alcanza a ver estrellado. Las puertas del lado izquierdo presentan varios rayones. Su espejo lateral izquierdo completo. El toldo aparentemente en buenas condiciones. Cuenta con su antena, se encuentra completa. Pasamos al interior. Las vestiduras de tela color negro se encuentran sucias y desgastadas. El volante original desgastado. El vehículo es automático, cuenta con un módulo de estéreo original. Interior trasero, las vestiduras se encuentran ligeramente sucias. El interior de la cajuela cuenta con su gancho de arrastre, su gato mecánico, su llave de ruedas, cuenta también con su llanta de refacción. El rin de aluminio trasero izquierdo tallado, la llanta a un 40% de vida. Pasamos a la parte trasera. Su fascia cuenta con ligeros rayones del lado izquierdo. Cuenta con sus calaveras. Aparentemente en buenas condiciones. Tapa cajuela ligeramente rayada. Pasamos a su costado derecho. El faldón se encuentra ligeramente rayado. Las puertas en buenas condiciones. Los rines del lado derecho se encuentran tallados. Las llantas un 30% de vida. Su toldo en buenas condiciones. Cuenta con su antena. Su espejo lateral derecho completo, la carcasa rayada. En el interior delantero alcanzamos a ver la pedacería de su faro izquierdo, totalmente dañado. Su salpicadera izquierda ligeramente doblada y descuadrada de la parte superior.